Recomiendo, estamos aquí en Carmiel compartiendo en este caso, en este fin de año en la ciudad de Santa Fe, en Puerto Plaza, un desayuno junto con el referente del radicalismo que tiene la ciudad de Santa Fe, con Carlitos Suárez. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué tal, Maxi? Bien, gracias por el programa. No, por favor, por la invitación. Caluroso ya verano. Caluroso verano, está bien, estamos en Santa Fe. Acostumbrado. Nada raro. Exactamente. Carlitos, algo que bueno, venimos hablando hace un tiempito, que tiene que ver con la ciudad de Santa Fe, relacionado con lo que es con los vecinos, las vecinas, con el comercio, con los servicios, como es la nocturnidad. ¿Y qué evolución haces de lo que se aprobó, de lo que se tiene que empezar a implementar y que va a estar dando sus primeros pasos? Mira, a ver, la verdad que primero, como ya lo charlamos en algún momento, uno celebra que se haya reabierto esta discusión, digamos, que es algo que tiene que pasar, no digo periódicamente, pero sí recurrentemente en la ciudad, porque las formas, los modos, los formatos van cambiando. Entonces, lo primero que uno celebra post-pandemia es que esta ha sido una de las primeras discusiones que, en virtud de esa pandemia y que atravesó seguramente transversalmente muchas materias, se pueda empezar a discutir. Esto es lo primero. Creo que el mecanismo que definieron los concejales, una vez que contaron con el mensaje del intendente, fue muy interesante y muy bueno, no solamente por aquella audiencia pública, si bien es cierto que en el momento que participamos de la audiencia pública no contábamos todavía con el mensaje, con la mirada del intendente en este tema, creo yo que fue muy interesante esa primera instancia y después también, por lo que pude seguir, todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de reuniones e intervenciones con los diferentes actores involucrados para ir puliendo esto. El producto es algo que hay que ver cómo funciona, digamos, el producido de toda esta tarea, la ordenanza definitivamente sancionada, hay que ver cómo funciona. Yo me animo, si se quiere, a hacer dos críticas con relación a lo que se aprobó, sin ir a ninguna cuestión muy puntual, porque yo reitero, creo que cada cosa de las que se plantearon hay que ver cómo funcionan. Y la crítica básicamente tiene que ver que me parece que se desaprovechó la oportunidad de incorporar algo que es central, porque si vos ves toda la ordenanza, todo el planteo que la ordenanza tiene, en realidad termina en un solo punto, y es el punto del control. Si el control falla, nada de las cosas que están previstas en la normativa sancionada funciona. Claro. Y esto realmente, desde el punto de vista de lo que significa regular la nocturnidad, siempre fue así. Entonces nosotros en la oportunidad de la audiencia pública planteábamos que había que pensar cómo teníamos una unidad de control que regule la nocturnidad, que funcione de noche, pero que no nos salga más caro a los santafesinos, porque si no, ese control nocturno siempre es más caro. Claro. Entonces digo, nosotros tenemos que pensar, y planteábamos esto de incorporar o empezar a trabajar el concepto de ciudad de 24 horas, es decir, una ciudad que viva todo el día, porque la noche no deja de ser un espacio del día. Y en ese espacio, en esa ciudad de 24 horas, lo que tenemos que pensar es cómo la municipalidad está abierta también de noche, es decir, cómo aquellos servicios que se prestan a contraturno, como es el control de la noche puntualmente, la municipalidad ya lo brinda a un costo que es igual al que significa el resto del día o la jornada diurna en el municipio. A mí me parece que hubiese sido muy interesante poder trabajar esto de forma tal de empezar un camino que tenga que ver con esto, digo, con una ciudad que viva todo el día, pero no solamente por la noche, porque también sabemos que cuanto mayor actividad haya a la noche, que sea compatible, por supuesto, con el descanso de los vecinos, que se pueda llevar adelante, como puede ser en tarea de logística, siempre pongo como ejemplo, y demás, eso significa también en mayor medida algo que está muy en boga y en discusión hoy, que es la seguridad. Es decir, cuanto más actividad hay en un lugar, seguramente vamos a tener una noche más segura. Exactamente. Y también es más fácil de controlar. Digo, hay una serie de conceptos que creo yo tendríamos que no se aprovechó la oportunidad para incorporar y empezar a desandar. Y bueno, ver si también por ese camino ordenamos un poco lo de la noche. Ojalá que lo que ya se sancionó cambie muchas de las cosas que estaban mal, salde muchas de las discusiones que hoy teníamos con los vecinos en algunos casos, en otros casos con quienes son aquellos que llevan adelante eventos, actividades nocturnas, y esperemos que eso en definitiva se pueda saldar, o por lo menos empiece a saldarse a través de esta norma. También creo que faltó un mayor incentivo, particularmente para lo que es la zona de boliches, esto que nosotros también planteábamos, al revés de lo que decimos con la ciudad. Decíamos que la zona de boliche hay que terminar de incorporarla a la ciudad, que no quede aislada, y también pensando actividades a contraturno. Es decir, ¿qué pasa por la mañana en esa zona?
cuando no se lleva adelante el evento nocturno, también habría que haberlo pensado y poder incorporar conceptos que permitan un desarrollo de esa zona y que esa zona sea una zona más de la ciudad. Y eso pasa únicamente si por la mañana hubiera otra cosa allí. Carlito, en base a esto que me decís, esto que he charlado de la comunidad y distintas cuestiones que hacen al quehacer de los ciudadanos, de los vecinos y las vecinas de la ciudad, digo, ¿te dan ganas? Y a ver, estamos a pocos meses, lo que van a hacer es empezar a hacer las listas y el run de los nombres, de volver al ruedo, de estar en el consejo, de decir, bueno, a ver, como hoy hablo desde acá, hablar desde otro punto y de una banca y tratar de estas cosas que no se tocaron, meterlas y que estén incorporadas también. Sí, la verdad que uno, qué sé yo, como militante político, siempre tiene ganas de tener la oportunidad de representar a los vecinos, digamos. A mí particularmente, de lo personal, me motiva mucho. Todas estas discusiones que se dieron en este tiempo que no estuve en el consejo, la verdad que a uno lo movilizan mucho en el sentido de querer aportar, de querer incorporar sus cosas. Por eso, de hecho, participé incluso en la audiencia pública, digo, también desde otro lugar, tratando de aportar, porque indudablemente es lo que personalmente me motiva. A mí me gustaría mucho volver al consejo municipal. Me gustaría mucho primero tener la oportunidad de ponerme a consideración de los vecinos para que así lo determinen si fuera necesario. Y la verdad que creo que en la ciudad, yo lo reitero, lo charlamos más de una vez, esto que de a ratos y en este momento histórico parece volvernos, y también una recomendación a todos de que nos cuidemos, que tiene que ver con el COVID y demás, pero lo que sí es cierto es que aquellos años 20, 21, cambiaron la lógica de muchas cosas. Y así como decía que la nocturnidad, me parece que está muy bueno que haya sido una de las primeras discusiones que se hayan dado, creo que hay que ver la clave, hay que ver la ciudad en esa clave post pandemia y dar muchas otras discusiones, no solamente la que tienen que ver con la nocturnidad, sino con muchos temas que hoy parecen cerrados, pero que la pandemia vino a cambiar los criterios con lo que hay que mirarlo. Y bueno, en ese sentido, creo que todo lo que tiene que ver con la cuestión comercial de la ciudad, todo lo que tiene que ver con el transporte público, con la forma en que nos movemos, digo, un montón de temas que hacen a la ciudad que es necesario que lo analicemos con esa clave. Y bueno, la verdad que uno tiene muchas ganas de poder ser parte de esas discusiones, ¿no? Y dentro de eso, ser parte, a ver, y ya me entiendo, ¿no? En base a lo que me decís de que querés ser candidato, ¿dentro del radicalismo? Y hablando sí. De esto, digo, ¿cómo ves al radicalismo? Digo, si vas a ser candidato, ¿cómo ves todo esto? Sí, nosotros la verdad que más allá de este interés que puede ser personal, individual o grupal, digo, de aspirar a un lugar en el Consejo Municipal, lo que realmente hoy nos preocupa y nos ocupa es la posibilidad de armar un gran frente electoral que contenga a todos los que pensamos parecido en muchos temas, o que contenga a todos los que pensamos parecido sobre una determinada cantidad de temas en los que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que hay 8 o 10 puntos sobre los que nos tenemos que poner de acuerdo los partidos que hoy pertenecemos a la oposición y en los que podemos encontrar puntos de acuerdo, y a partir de allí construir un gran frente que tenga no solamente potencia electoral, sino que también en esa diversidad permita llevar adelante una gestión que sea transformadora. Nosotros ya hemos sido parte de gestiones que han transformado realmente esta provincia, que han transformado realmente esta ciudad, y creo yo que ese camino tiene mucho que ver con la diversidad que había en esos frentes electorales. Bueno, nosotros creo que ahí estamos en un gran desafío de poder este frente consolidado que tenemos, como es Junto por el Cambio, que tiene una gran potencia electoral demostrada, poder en el caso de la provincia de Santa Fe incorporar otros actores que han sido nuestros aliados políticos en otras oportunidades, y que creo yo, cuando encontramos estos 10 puntos de acuerdo, podemos nuevamente conformar algo que satisfaga definitivamente al vecino. Hay algo que está claro: hoy ningún partido político por sí mismo expresa y representa la diversidad de intereses, de gustos, de pareceres que tiene el vecino en términos políticos, digo. Y esa complejidad la tenemos que resolver quienes somos actores políticos, buscando los entendimientos y encontrando los puntos de consenso necesarios para poder conformar esa oferta electoral que en definitiva el vecino diga: sí, a mí me parece bien con esto, porque este partido, quizás no se analizan así, pero digo, este partido piensa esto sobre educación, a mí la mirada que tiene este partido de seguridad me gusta, esto que se piensa sobre el desarrollo social de este partido me interesa, y todo eso conformado en un programa que sea, digo, la matriz de control de la gestión de gobierno. Yo no creo que sea imposible, por ahí parecen muchas palabras que suenan bien y demás, pero yo creo que no es imposible. Creo que tenemos que encontrar la inteligencia, además, porque, Maxi, yo digo, en un país que de lo que sí nos cansamos es de hablar de grietas,
La posibilidad de conformación de un frente de estas características es la demostración más cabal de que, en definitiva, si lo que ponemos adelante es el interés del vecino, si lo que ponemos adelante es el desarrollo de una provincia, el desarrollo de una ciudad, indudablemente tenemos que encontrar y tener la inteligencia para encontrar los puntos de acuerdo. No puede ser imposible, porque la verdad que la mirada, más allá de los matices, la mirada de lo que está bien para el vecino, seguramente es lo mismo en todas. Después sí, por supuesto, tenemos matices y algunos de estos matices nos ponen más de un lado o más del otro en esa misma mirada. Pero digo yo, en el fondo, al final del camino, lo que importa es que la política le resuelva los problemas a la gente. Digo. Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos que encontrar los puntos de acuerdo para conformar este gran frente, ¿no? Así que, bueno, tal vez te toca ser concejal, si Dios quiere, en el 450 aniversario de Santa Fe. Ah, puede ser, la verdad que para mí sería un orgullo poder serlo, sí. ¿Cómo? Carlito, gracias por estar. No, por favor. Que tenga un buen año. Gracias, igualmente. Con Carlos Suárez, de referente del radicalismo, ex concejal en la ciudad de Santa Fe, hablando sobre la nocturnidad, sobre las propuestas, no solamente lo que tiene que ver con la nocturnidad, sino sobre salud, educación, seguridad para las y los santafesinos, y sobre lo que es, en definitiva, un plan de gestión de gobierno que no solamente para la ciudad, para la provincia, sino también a nivel nacional, charlándolo, compartiéndolo aquí, en Carmiel, en Puerto Plaza, en la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.